porque hoy nos visita un actor monumental. Viene Rodolfo Rani y para recibirlo está el hombre de la sonrisa de oro. Él es Fer Tetí. Adelante, bebé. Sí. Con panderita y todo. Ese dos sostenido quiere partusa, quiere fiesta porque estamos más cerca del fin de semana. Ahí está, atravesá. ¿A dónde va a ir a parar esa panderita? Le tira besito, te lo vas a guardar para arriba, para abajo, sí. Ahí está, porque viene Rodolfo Rani con todo. Se va para la tribu 20, va y viene, sí. Ahí está, aclamado, se quiere tirar en la tribu 20. Sí, a pleno y ahora guardala. ¿A dónde vos sabés? Va de nuevo, sí. Quiere repetición. Se viene con todo esta noche ideal. Con Pérez a la putanesca, sí. Muy buenas noches. Bienvenidos a Noche al Dente, un programa hecho con amor y mucho trabajo, que es nuestra manera de expresarles el amor. Estamos en vivo, 22.02, ¿sí? 15 grados. Mira la fresca hoy. Está para el liso de lentejas. El liso de lentejas. Ah. Es un liso de lentejas. Estoy tan contento del programa que tenemos hoy. Buenas noches. Buenas sera. Esa. Yo parlo italiano. Traele Monchello. Yo parlo italiano, Tommy, preparate. Sí. Quiero comer unos gnocchi. Porque sí, yo no solo parlo italiano, bailo la tarantola. Ajá. Ah, mirá. Canto la canzoneta. ¿Qué más? ¿Sabes por qué? ¡Ey! ¿Qué dice qué? Sí. Domani aquí, aquí. ¿Cómo? Spacito, spacito. Richie Fonzi aquí. Ah, mira. El Arai. La Arai, siempre en vivo, siempre con te. Porque io mi canto la canzonetta che dice así. E vola, vola, sempre più in alto si va. E vola, vola con me, il mondo è matto perché se l'amore non c'è, basta una sola canzone per far confusione fuori e dentro di te. E vola, vola si va, c'era perché ti amo. E vola, vola con me, e stammi più vicino. E se l'amore non c'è, ma dimmi un po' mi siamo, che confusione, sarà perché ti amo. Oh, e ho tanto canto la canzonetta. Russo querido. Sì, Fer. Chi se pone al dente esta noche? Però, però, che mi vuelvo ricontra loco. Él es actor, comediante y cocinero de alma. Es el tano más querido por los argentinos. Hoy se pone al dente Rodolfo Rani. ¡Avanti, Tano! ¡El Tano querido! Sí. Venga, maestro. Ahí está. Venga, adelante. Sí. Bueno, bravo. Bravo. Mira cómo te recibimos. Gracias. Venga, cara de luz linda, maestro. ¿Cómo le va? Aquí estamos, gracias por la invitación. Por favor, bienvenido. Gracias. Venga, acá que estamos bien iluminados, porque no hay gente hay gente mal iluminada, dijo Marta Sánchez, y nos dejó una enseñanza para toda la vida. Buenísimo. ¿Cómo va eso, Rodolfo? Aquí estamos. Qué lindo verte, qué honor tenerte acá. No, el honor es mío. De te corazón. Veo a ver, te vi el otro ayer con... ¿Ayer con quién estuvimos? Con Mónica Ayo. Claro, el otro día con Miguel del Cel. Sí, que no te gustó cómo se sentó en el sillón. No, parecía chirolita. Bueno, lo dije. Pero probamos si es que se sentó mal, porque vos recién probaste que se quedaste perfecto. No, sí, me probé. Yo también digo, si Miguel está chirolita, yo más o menos voy a estar. Claro. Tremendo. Ahora, ¿se viene gira nacional con Gerardo Romano? Bueno, estamos en eso. ¿Están con ganas? Estamos en eso, con muchas ganas. El martes se resuelve todo. Todavía no quiero contar, pero sí, lo hacemos. Que salmo un mito blanco, digamos, sabemos gira. No, claro, totalmente. Claro, bueno, Gerardo como si fuera el Papa. Ya. No, bueno, aparte una dupla que hizo historia en la televisión. Historia, una gran grandes ficciones con... Y nunca hicimos teatro juntos, bueno, así no, que tiene... la gente está muy entusiasmada. Ahora, yo estudiando, yo sé muchísimo de geografía. Sí, y entonces... Sí, yo, claro. Vos quedate acá un segundo. ¿Qué vas a hacer con la bota? Ah, qué completo este programa. Muy bueno. Sí. Big show. Sí. Nuestro invitado de hoy... ¿Vas a agarrar la bota? Es de Italia. Sí. Ajá. Italia es la botita. Hola. Chicos, no se confundan. Es la botita, como Santa Fe, pero europea. Okay. Y él es de... Ah, ¿de dónde? De Fasano. Acá. Mira. Bueno, que no tiene nada que ver con... En realidad no es Fasano, porque eso está cerca de Bari. Mi papá era de Bari. Mi pueblo era Fasana. ¿Cuál era? Fasana. En vez de Fasano, Fasana. Ay, chicos. No importa, no importa. Pero ¿por dónde estaba? ¿Por la pool? Yo estoy bien en el norte. ¡Ah, bien al norte! Ah, mira. Sí.
chicos. Reprobé geografía. Puede fallar. Cerca de Liguria, cerca de La Spezia. ¿Cómo es? Mónaco. Acá, pará. Bajalo, bajalo un poquito, donde está Venecia. Más arriba, chicos, más arriba. ¡Piu arriba! ¿Arriba? ¡Piu! ¡Pah! Bueno. ¡No capice! ¡No capice niente! ¡Va fagulo! ¿Vos sabés? ¡Es lo seso! ¡Es Italia, digamos! ¿Vos sabés? Mi mamá era de Rosano y mi papá de Bari. Y siempre parece, había... Yo viví 10... Antes de llegar a la Argentina, viví 10 meses en Bari. Bueno, y ellos... Hay mucha diferencia entre el italiano del sur y el italiano del norte. Totalmente. Es como una cosa... No tiene el canto. De todas maneras, a mí... Yo personalmente creo que Italia es de Roma para abajo. Ok. Mira. ¿Todo lo que es para arriba? Y para arriba es del norte. Oh, ¡macho! ¡Macho para tutti! Hablando de Italia, acá Fer querido que está... Cada día más lindo está Fer. Y sí. Muy arreglado. Tenemos acá las típicas pateadas y expresiones italianas. Porque acá nos gusta mucho brindar servicio y que la gente... Es muy importante saber putear, porque el día de mañana conseguís un pasaje a Italia, que hoy es súper económico viajar y es reaccesible. Sí. Sí. Te tomás un vuelo, en 14 horas estás en Roma y lo más importante va a ser que putees, para que no te sientes un extranjero. Yo te digo, vaffangulo, sería básicamente ¿qué? Anda a tomar por culo. Anda a tomar por culo. Esta yo no la conozco. El Tano Rani. Stronzo. Bueno, stronzo sería... ¿Qué sería? Pero son... ¿Puedes decirlo? Sí, no, sí. Olvidate, ya están, están durmiendo los nenes. Están durmiendo los chicos. Stronzo o sorete. Bueno, aplica. Sí. ¿Qué es? ¿Rompergolini? ¿Qué dice? Rompicoglioni. Rompe pelota. ¿Qué rompicoglioni? No, rompa las bolas. ¡Io sono rompicoglioni! ¡Ah! ¡Porca miseria! Pero porca miseria es una expresión cotidiana. Por ejemplo, te apretás un dedo con un martillo y decís, ¡ay, porca miseria! ¡Maldita sea! Claro, ¡qué dolor! La concha, claro. ¿Mortacchio o mortaccio? Mortacci tuoi. ¿Qué es? Tus ancestros. Me cago en tus ancestros. ¡Me cago en tus ancestros! Ahí está. Esta es buenísima. ¡Mortacchio! Sí, una más. Sí, para, y esta voy a elegir una. ¡Ah! Me encantó esta. Mirá. ¡Te amazzo di botte! ¿Qué sería? Tamazo es te mato, lo que es di bote no sé, pero lo que pasa es que son de distintas... Esto es de arriba, desde arriba de Roma, no es Italia. Esta mejor, la última. Sei uno stronzo. Sí, sos un sorete. Sos un sorete. Ah, mira. Maestro, nosotros hemos preparado una canción para hacer. Yo la tengo ganas de hacer ahora. Tengo ganas de ir a la banda con el maestro. Sí, sí, venga para aquí. Acompáñeme, por favor. Vamos así, vamos así. Mira, banda Rodolfo Rani, banda. Hola. Buenas noches. Hemos preparado. Buenasera. Tenemos una canción divina. Un pedacito, porque acá, muy gentilmente, Rodolfo me dijo, ¿tenés ganas de cantar esta canción? Y yo dije, ¿cómo no voy? Cualquier canción que me digas, así sea en húngaro, me lo voy a aprender para cantar con vos. Así que un poquito en casa, este tema hermoso que dice así. Arranco yo, maestro. Sí, señor. Mana tu sole, più bello hai me, oh sole mio, sta in fronte a te, oh sole mio, sta in fronte a te, sta in fronte. Venga, nos vamos a sentar, maestro. Ahora sí, no jodemos más. Que acá te hacen el sindicato de invitados. Pues trabajan mucho. Por favor, gracias. Hágale el lujo. No como gracias, Miguel gracias. Del Cel. Que quedó como chirolista. Ay, Dios mío. Mirá lo que tengo acá. Bueno, ¿qué tenés acá ahí? Tengo unas fotos espectaculares. ¿Sí? Yo te voy a mostrar una foto y yo quiero que me digas el primer recuerdo que te viene a la cabeza. Este es un bacio hermoso. Ah, mira. Con Gerardo Romano, que esperamos que se concrete la gira. Esto es en zona de riesgo, por en eso. En zona de riesgo, sí, sí. ¿Cuál es el primer recuerdo que fue maravilloso porque hacíamos una historia distinta cada 3 meses con temas que en ese momento eran tabú en la televisión. Por ejemplo, la homosexualidad, la droga, la política.
Así que fue maravilloso. Y esto fue en ese momento muy impactante. Sí, me imagino. La primera vez que se trataba la homosexualidad seriamente, que hasta ese momento se... Siempre se era como una parodia. Es claro, una parodia en la tuerca, ¿no? ¿Y te gustó tener como esa, me imagino con él, esa responsabilidad o ese privilegio también de por primera vez contar una historia de una manera distinta? Sí, nos consultaron mucho los autores, me acuerdo que me llamó Jorge Maestro. Me dice, Tano, hay una posibilidad de hacer eso, ¿qué hacemos? Le dice, vamos para adelante. Qué bien. Si lo hacemos seriamente, vamos para adelante. Me encanta, a ver esta. ¿Qué tengo? Maestro. Mira, bueno, esta para sí, la guardo para después, pero esta me encanta. Señora de Nadie. Ah, maravillosa. ¿Qué recuerdo te viene? Mira, el recuerdo que me viene es que la película empezaba con Labrando y yo desnudos en la cama. Con el ventilador. Tranqui. Pero eso no estaba en el libro. Y la Bember nos quiso... No estaba en el libro. Y la Bember quiso empezar la película así. Por supuesto dijimos que no. Al final dijimos que sí. Y ya está ahí adentro, me encanta. Y acá, mira acá. Los machos. Los machos, fue maravilloso. Qué locura esto, ¿eh? Sí, maravilloso. ¿Qué se te viene a la cabeza cuando viene esto? Y muchas cosas, porque además estábamos todos... Vos sabés que la gente cuando comíamos, al final... Sí. Que nos reunimos para comer, que yo cocinaba para los amigos. La gente creía que nosotros improvisábamos. Y estaba todo guionado, pero lo hacíamos tan bien, que parecía que era improvisado. Teatro, ¿verdad? Me encanta. Sí. Bueno, esta más reciente, El Marginal, Rodolfo. Es El Marginal. Acá te volviste a encontrar con Gerardo. Ahí también. Nos reencontramos con Gerardo en televisión después de mucho tiempo. Sí, ¿Qué te acuerdas del Marginal? ¿Cómo fue la experiencia para vos? Y fue extraordinaria porque yo lo veía a veces El Marginal. Sí. Y sobre todo mi personaje era un personaje muy, muy particular. Y fue una experiencia. Además, fue en plena pandemia. Claro. Y yo estaba en gira. Y podía grabar martes, miércoles y jueves nada más. Sí. Y la grabamos en una fábrica aquí en Boedo, una fábrica abandonada, con el barbijo. Claro. Es decir, que antes de salir de casa tenía que ir a hisoparme. Después me hisopaban cuando llegaba al estudio. Después nos ponían... Pero fue maravilloso. Fue maravillosa serie, además con los actores, con los compañeros que tuve ahí. Mira lo que tengo acá. Rosa de lejos. Un recuerdo que te venga de acá. Mira esta fotaza. Sí, hacía el psiquiatra de Rosa. Claro. El Rosa de lejos, es cierto, mira. Pero bueno, tenía 40. ¿Te analizás? Tenía 40 años. ¿Has hecho terapia? No, no, no. Nunca. No, un día me preguntaron, me dice Rani, ¿cuál es su terapia? El tuco. ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¿Siempre te gustó cocinar? ¿O además en algún momento de la vida? Es como el vino que llega con el tiempo. Sí, sí, cociné siempre, pero en mi casa siempre cocinaba todo el mundo. Mi mamá hacía unos ravioles extraordinarios, pero decía más que el tuco lo haga Rodolfo. ¿En serio? Sí. Sí, soy especialista en tuco. Pero hay un secreto con el tuco para cortarle la acidez. Paciencia y amor. Como la vida. Como en todo. El tuco es como la vida. La vida no es fácil. No. El tuco tampoco. El tuco no es la excepción. Ah, me encanta esta. Me sobra un marido. Me sobra un marido con Susana. Mirá, y Calabró. Y Calabró, sí, este maravilloso. Una avalancha de carcajadas, decía la venta. Sí. ¿Qué te acuerdas de Susana en estas épocas y trabajar con Calabró también? Bueno, Susana debutó con nosotros en Matrimonio y Algo Más hace muchísimos años. Ella tenía 24 y yo tenía 30, ponele. Claro. Así que nos conocemos hace muchos años, nos queremos mucho. Y con Gerardo también, Gerardo, una amiga. Mira, ahí tenemos el tape. Mira, no, los tres, mira lo que es eso. ¡Qué trío espectacular! No le quepa la menor duda que así será, mi estimado Ulises. Siéntense, que se desenfría el café. El tuyo tiene dos cucharitas como siempre. Hermoso, hermoso. A ver, bueno, y acá, esta me encanta. Mira esta foto, a ver quiénes están. Está Grandinetti, Hugo Arana, ¿quién más está? Rodolfo, Graciela Dufo y Bárbara Mujica. Tremendo. A ver, déjame ver. Toma, chequea vos que no te estoy mintiendo. Fotaza. Teatro Astral es eso. Un beso a la familia Gallo en Camarines. Ah. Claro, esto creo que... Graciela Dufo, hacíamos una obra de Aida Bornig en el Teatro Astral. Ah. Esa debe ser la noche del estreno, seguro. ¿Extrañas el teatro?
Sí, extraño el teatro. ¿Qué te gusta más? ¿Te gusta la serie? ¿Te gusta más el cine? ¿Te gusta el teatro? No, son cosas totalmente distintas una de la otra. La televisión es una cosa de todos los días. Sí. Pero la magia del cine no la tiene ni el teatro ni la televisión. Ni la televisión. En el teatro, para explicar una idea, por ahí tenés que hablar, hacer un monólogo de 4 o 5 páginas. Y en cine, con un primer plano y una mirada, decís todo. Contaste, ¿no?, todo. Pero de todas maneras, todos tienen su magia y su manera. Pero el teatro, aunque parezca una frase hecha y que decimos siempre, tenemos al público ahí, tener el público ahí, como estás vos acá. No, y aparte, hay una historia que me encantó. Vos empezaste en lo que después fue el Teatro Pairó. Claro. Y hubo una vez que tu madre entró a los gritos diciendo, me están arruinando a mi hijo, y te sacó de las orejas del teatro. Sí. Terrible. Sí, porque yo tenía 15 años. ¿Pero cómo la convenciste después? Me encerró 3 días. ¿Qué lo pairó? En el cuarto. Sí, sí, de verdad. 3 días, sí. 3 días. Y ya el tercer día no daba más. Entonces la llamé y le dije, mamá, quiero hablar con vos. Sentate, le dije. Se sentó y yo le senté en la falda. No. Comprado. Y empecé a bardear. A decirle cosas, mamá, no esté, vos no entendés, lo que pasa es que esto es lo mío y que estamos en un país que no es el nuestro, que yo siempre quiero volver a mi casa y que el papá que se murió al año de estar acá, le empecé a contar. Un manipulador, básicamente. Manipulador. Sí. Entonces, de pronto miro para arriba y veo 2 lagrimones en la cara de mi mamá y dije, esto es lo mío. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lo logré! En un ratito vamos a cantar, vamos a tener el disco de la vida, pero ahora vamos con unas 10 al hilo, diré, por favor. Muy bien. Para quedarlo acá. Espectacular. En la época de Zona de Riesgo, Rodolfo querido, ¿quién tenía más levante, Romano o usted? Upa. Bueno, los dos estábamos casados en ese momento. Ardente. Lo que pasa es que para nosotros, que fuéramos justamente nosotros los que hiciéramos un matrimonio homosexual, fue muy impactante. Y cuando salíamos del canal, pasaban los camioneros y decían, Tano, Tano, vos no, todo tranquilo, qué ficción, le decía. Vos no, pero él sí, dale. Próxima, próxima. Susana, que estaba acá, ¿iba con la letra estudiada para las grabaciones? Normalmente estudio mucho. Sí. Pero hubo una época que yo trabajaba muchísimo. Ajá. Y tenía una técnica para leer. Sí. Buscaba, yo llegaba al estudio y miraba. Por ejemplo, si tenía una escena en la cocina, la letra la ponía dentro de una cacerola. Entonces parecía que yo estaba cocinando y tenía la... Me macheteaba. Un machete auténtico. Pero eso, nada, para tener más seguridad, de todas maneras. Sí. A veces he llegado a pegarle a un compañero letra. Que no se viera en el plano. Claro, no se viera en el plano. Entonces usted decía, hice una vez tenía que hacer de Rosas. Me acuerdo de Guinea, creo que era Pipo. Y le Luis Luque. Dice, bueno, Luis Luque. Dice, bueno, vos quédate tranquilo. Y le pegué el bocadillo en el pecho de él. Así que yo le hablaba. Qué espectacular, qué espectacular. Sí. Hermoso. Pero es una cosa bastante común. De todas maneras, es una técnica, ¿eh? Sí, claro, por eso. Yo digo, muchas veces, si yo tuviese una escena acá, yo, por ejemplo, tiraba el libro ahí en el piso. Sí. Y yo leía desde acá la letra del piso. Porque no podía leer los cartones, me distraían. Entonces leía directamente desde el. Perfecto. Un día estábamos haciendo, creo que era Zona de Riesgo, Los Machos. Sí. Una escena con. No, creo que era la actriz. Y yo estábamos sentados en el sillón. Y tiré el libro ahí para ver. Entonces, si yo hablo que estoy leyendo, te miro y después vuelvo a mirar, no se sabe que estoy mirando. Claro, por supuesto. Bueno, vamos a grabar. Bueno, grabamos, vamos, nos sentamos, vamos a grabar, grabamos. No estaba el libro. No. ¿Quién lo agarró? Me lo había sacado. ¿Podemos cortar un segundito? No, me lo había sacado y me dice, ¿buscabas esto? Hijo de puta, qué gordo. ¿Seguís teniendo el palco en Boca? No, tengo más. No, pues ya sé. 40. De hecho, fue en el 70 y pico.
Y yo creo que hace 40 años que yo no piso una cancha de fútbol. Nunca más pisaré una cancha de fútbol. ¿Qué pasó, Rodolfo? Yo sé que algo pasó ahí. Nosotros con Hugo Moser teníamos el palco 2 en Boca. Sí. Boca y Racing. En Boca jugaba un jugador uruguayo, Rosello se llamaba. Sí, los uruguayos son tremendos. Sí, pero era Marzolini, Pedernera, el director técnico. Y pero ese día nadie jugaba a nada. A nada. Después me enteré que hacía 2 meses que no cobraban. Y, bueno, pensé que no. Pero cada vez que pasaba este pobre Rosello por el palco 2 de Boca, que era ahí, cerquita, ahí lo claro. veía, me acordaba de la abuela, de la mamá, tía, del tío, de los hermanos. Y de todo Uruguay. Terrible, terrible. Durante todo el partido insulté a ese pobre hombre. Y de pronto me vi a mí mismo, rodeado de 70.000 energúmenos. Claro. Y dije, si el fútbol saca esto de mí, no piso nunca más una cancha de fútbol. Nunca más pisé una cancha ¡Tomá! De fútbol. ¡Tomá! ¡Tomá! ¡Un elevado! De hecho, fue así, ¿eh? Tenía razón. Ah, no, esta que te quiero. ¿No te da curiosidad tener WhatsApp? No. No. O sea, nada, ni WhatsApp. Cero tecnología, no me interesa la dependencia. De nada. Decís que genera esa dependencia de está, además que estás hablando y todo el mundo. Además, algo que me molesta muchísimo. ¿Qué? No sé si me molesta, en el fondo me causa gracia. Es que si vos decís, hoy va a llover. Sí. Porque las vacas están echadas a las 10 de la mañana con la espalda hacia la tormenta. Hoy va a llover. Porque las hormigas están caminando muy rápido. Están muy apuradas, quiere decir que va a llover. Sí. Tiene que llevar al nido comida antes de que llueva. Oh. Y es una realidad. Sí. Es así. Y vos aparte de eso sabés muchísimo. Pero no, vos contás eso y lo primero que hacen en el teléfono es ver si es cierto lo que vos decís. ¡Ah! No me gusta. No me gusta, claro, claro. ¿Qué me van a decir a mí? No, totalmente. Próxima. ¿Qué recordás de haber trabajado con Tita Merello? Ah, fue extraordinario. Yo a Tita la quería muchísimo. Y ella me quería mucho a mí también. Porque trabajé con ella siendo muy, muy chico. Mi segunda película fue con Hugo del Carril y ella. Haciendo a Morina. Y después hicimos teatro, Carolina Paternoster. Ahí está eso de Amorina. Mira qué locura. Carolina Paternoster. En el teatro. Y hacíamos 3 funciones los sábados. Una el domingo, que era la Bermuda a las 18, y la segunda a las 20:40, por ahí. Y el segundo domingo, el teatro estaba siempre lleno, pero el segundo domingo, la segunda función, había 3 filas. Y siempre hay tan poca gente, me decía Tita. Y yo, qué sé yo, digo, no sé. Bueno, empezamos la función, levantan el telón, empieza la obra. Y a los 5 minutos Tita dice, se acerca al público y dice, perdón, señores, no puedo seguir, no puedo seguir. Y se desmaya. No. Tremendo. Telón, telón, telón. Viene un médico, el asistente la levanta, viene un médico. Sí, llamen un médico, llamen un médico. Y viene un utilero que recién se había recibido de médico con el martillo acá. Cuando le vio el martillo, se despertó enseguida. No sabe nada. ¡Era mentira! Claro, era médico. No quería, no sabía. Bueno, al segundo domingo. 2 filas y media. Ay, cruz diablo. Perdone, señores, no puedo seguir. No, se desmayó de nuevo. Al tercer domingo dije, viejo, yo saco entrada para el cine y si no se desmaya, y arranquen chao. Sin mí. Entonces, me encantó. Llego al teatro y le digo, Tita, acabo de sacar entrada para el cine. No vaya a ser que hoy no se me desmaye claro, y yo pierda las entradas. Claro, claro. Y por supuesto se desmayó. Hermoso, hermoso. Ahora, Rodolfo, ¿cómo estás viendo todo este momento de la Argentina con respecto a la cultura, a la ficción, al cierre de Polka en su momento? Bueno, ficción hace muchísimo que no se hace, pero yo creo que son momentos. Con respecto a Polka, el 5 de junio empezamos una película con Suar. Qué bueno. Pero creo que todo va a cambiar. Son momentos. Son momentos. Son momentos. Mirá, siempre pasó en la televisión que, por ejemplo, yo me acuerdo Romay en Canal 9. Como no tenía guita, empezó a hacer cosas con actores argentinos. Y ahí surgió todo lo que surgió. Exactamente. ¿No? Pero si vos hoy haces un programa,
tu programa es un éxito extraordinario. Muchas gracias. De verdad. Muchas gracias. No te extrañes que otro canal haga lo mismo. Siempre pasó eso. Si una ficción funcionó, los otros canales hacían ficción. Si funcionaba un programa musical, los otros canales... Claro. Es así, es la competencia y me parece perfecto. Bueno, y todo va a cambiar. Es una mirada cíclica que me parece que está buenísimo. Yo pienso lo mismo, y aparte, más diciéndolo vos, digo, es como lo de las vacas y el clima. Digo, vos la viviste toda y, digo, y vos estuviste ahí. Sí, yo creo que va a cambiar, que tiene que volver la ficción. No puede ser que veamos novelas turcas. Y aprendieron de nosotros. Claro. La ficción española es maravillosa, aprendieron de nosotros. Todo el mundo hace ficción, no sé por qué no sé. Sí, dicen que es un problema de costo, pero... Y no en este momento en particular, sino de hace un año, dos años, tres años, decía, si un canal quiere hacer ficción, pero hay cola de primerísima figura que vienen a trabajar por el mínimo. Sí, claro, por supuesto, en Argentina totalmente. Así y con las plataformas, ¿cómo te llevas? Se las dejo a Kinky Boots. ¿A quién? Se las dejo. ¡Qué bien que estuvo! ¡Me mató! ¡Sí, muy bien! Vamos a ir al disco de la vida de Rodolfo Rani, que por supuesto está auspiciado por Leiva Joyas, que compra tus objetos de valor. Si tenés oro, joyas, brillantes, relojes o antigüedades, no dudes en acercarte a su salón ubicado en Avenida Corrientes 2819. Pagan hasta 80 mil pesos el gramo de oro. Leiva Joyas, 50 años brindando seguridad y confianza. A la hora de vender sus alhajas, no lo dude. Leiva Joyas es su joyero de confianza. Alhajas, brillantes, relojes y mucho más. Leiva Joyas. Muy bien, en el día de hoy nuestro invitado ha elegido varias canciones que marcan momentos especiales de su vida. Así que, Juanpi, querido señor director, primer tema, por favor. Because of you. Tony. There's a song in my heart. Because of you. There's a song. My romance. Ustedes dirán, ¿por qué el Tano Rani saluda a Tony Bennett como si lo conociera? Porque no solo lo conoce, sino que es su amigo. ¿Cómo es esa historia? Sí, nos conocemos cuando lamentablemente murió Tony hace el año pasado. Sí. Mi hija Victoria, que es la más grande de las más chicas, lloró todo el día. Papá, se murió Tony. Yo no sé si va a llorar tanto el día que yo me muera. Sí, tengo la fortuna de tener un retrato hecho por Benedict Benedetto, se llamaba. Así que un día nos vimos en Canal 13 y empezamos a charlar, a conversar, empezar a contarle de las canciones. Y en un momento me dice, quédate quieto. Sacó un bloc con un lápiz y me hizo un retrato. Así que tengo un retrato de mi amigo Benedict Benedetto. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Recién nombrás a tu hija mayor y se dijiste, la más grande de las más chicas. Tenés 12 nietos. Hay más. Los míos, los tuyos y los nuestros son como 16. ¡16! ¡Un montón! ¿De a todos le decís pichi? Porque te digo, por ahí no te acordás con... Claro, lo que te iba a decir. No, me sé cucurucho. Le digo así, cucurucho. Cucurucho se dan vuelta a los 16. Pero pará, ¿es verdad que todos los perros que tuviste en tu vida les pusiste el mismo nombre? Love. Porque fue el perro de mi infancia. Yo desde Italia, mi ovejero alemán se llamaba Lof y le puse Lof a todos. ¿Sí? Espectacular, y quedó. A todos los perros que tuve. ¿Para qué gastar tiempo pensando? Y si era hembra, era Cirila. ¡Ah, qué lindo nombre! ¡Me encanta! Lof y Cirila. El próximo tema del disco de tu vida es La Bella di Pasta. ¿Digo bien? No. No te voy a hacer una canción. Sí. Yo cuando tenía 7 años, 8 a lo sumo, fui a pasar unos días a la estancia de mi padrino en Padua, en la ciudad de Padua, en Italia. Que tienen un dialecto muy particular. Y ahí aprendí una canción que es muy popular, que la cantaban los chicos. Sí. Y no me lo olvidé nunca con los años que tengo. Que la bella que pasto gnocchi minotti buffotti la mustacotti, la bella que pasto gnocchi l'impasto sul panier.
L'impasto massa duri, binuri, bufuri, la musta curi. L'impasto massa duri, che mega fatto mal. Il bacia mal dottore, minore, bufore, la musta core. Il bacia mal dottore, che la vegna a visitar. Il bacia amare il prete, minete, buffette, la musta chette. Il bacia amare il prete, che la vegna a vinidì. Il prete non ha fatto ora, minora, bufora, la musta cora. Il prete non ha fatto ora, e la panza se sciopà. No! Muy bueno. Pero vos viniste, hasta los 10 años viviste en Italia. A los 10 años, ¿verdad? Sí. ¿Tenés recuerdos vividos de toda esa época? Y sí, vos me hablas de que estoy acá. No, o de, no, los de Italia. Sí, sí, tengo. Porque a vos te tocó, medio vinieron escapando de la guerra de alguna manera. No, fue después de la guerra, pero yo nací prácticamente en la guerra. Nací en el 37, la guerra empezó en el 39. Así que yo soy un hijo de la guerra, yo viví toda la guerra. O sea, jugabas con granadas. Y jugábamos con granadas con mis amigos. Muchos amigos míos perdieron brazos y eso, yo tuve la fortuna que no. Con mi hermano mirábamos desde... Yo vivía frente al mar, así, donde está el televisor, el mar. Qué hermoso. Nos levantábamos a la mañana y veíamos cadáveres flotando. Íbamos a ver si tenían los brazos atados atrás con alambre de púas. Eran partigiani. Y si tenían los brazos sueltos, eran alemanes. Pero lo veíamos naturalmente. Claro, por supuesto. Como todos los días. ¿Y es verdad, Tano, que tuviste la sospecha de que tu padre fuera un espía secreto? No. Eso lo leí, me preguntaron un día. Mi papá no sé realmente qué hacía mi viejo. Porque durante la guerra, por ahí venía a casa, venía, aparecía a las 4 o 5 de la mañana. Había coprifoco, no se podía andar. Y dije, ¿qué es eso? Sería colaboracionista. Claro, ¿no? Claro. Pero vinieron para acá y al año que llegaron acá... Al año de estar acá muere mi padre, sí. Ya venía enfermo mi papá. Al año de estar acá murió mi papá, sí. Yo quería volver a mi casa, por supuesto. Claro. Y mi mamá me decía... decía, mamá, ya volvamos a casa. Volvamos. Y no, pero está papá. Le digo, pero papá está en el cementerio. Claro. y bueno, y nos fuimos quedando. Yo soy el hijo del medio... Claro, vos tenés un hermano y una hermana, ¿verdad? Una hermana más chica que yo, un hermano que murió también. Y mi familia o mueren muy jóvenes o muy longevos. Mira. Yo creo que ligué la longevidad. Sos un pendejo igual, ojo. Soy un pibe. No cante victoria. No, soy un pibe. Todavía me falta un montón. Y sí. Me falta un montón. Seguro que sí. Gracias, gracias. Sí. Tano, vos que viviste todo, digo, naciste posguerra, todo lo que contabas recién, después viniste acá, te instalaste en Argentina, empezaste a trabajar de pibe. Te tocó también atravesar la época de la dictadura en Argentina. Yo fui cadete en una compañía de seguros en la Plaza de Mayo. Sí. Y me comí 3 revoluciones en la Plaza de Mayo. Y en la primera yo venía por Florida, caminando hasta mi casa. Yo me crié en el barrio del Retiro, sí, ahí en Charca y San Martín. Y claro, para mí era una cosa natural. Mi mamá me esperaba en el tercer piso, vivíamos en un tercer piso. Normalmente, claro, veníamos de la guerra, no era... Pero de todas maneras, en un momento dije, pero por Dios, basta, viejo, mi vida, que es una eterna posguerra. Así que sí, me comí las 3. Sí. Fa, y una pandemia. Y una pandemia. Tenés todas. Y el dengue. Que hace frío, que se fue el dengue. Ay, Dios mío. El próximo tema está auspiciado. ¿Querés la máxima eficacia para eliminar piojos y liendres? Anda a Lo Seguro. Zona Libre te presenta Zona Libre Kit instantáneo. Los dos productos más exitosos del mercado, ahora juntos. Zona Libre Kit elimina, repele y evita el recontagio de piojos y liendres. Ya los conoces. El rojo los elimina en una sola aplicación y como actúa física y no químicamente, es 100% seguro y podés utilizarlo tantas veces como quieras. Con el azul, los piojos ni se acercan. Una sola aplicación diaria evita el contagio y además no daña el pelo. Como siempre, encontrás Zona Libre en todas las farmacias de Uruguay. Nada, nada queda en tu casa natal. El polazo. Solo telarañas que teje el yuyal. El rosal tampoco existe y es seguro que se ha muerto al irte tú. Todo es una cruz. Nada, nada queda en tu casa natal. Ah, no, está cantando otra vez. Venga, que vivas aún. ¿Dónde estás?
para decirte que hoy he vuelto arrepentido a buscar tu amor. ¡Ah! ¡Qué lindo tema! Porque me alejo de tu casa y me voy ya ni sé dónde. Sin querer te digo adiós y hasta el eco de tu voz de la nada me responde. Nada, nada queda en mi casa, tu casa natal. Solo telarañas que teje el yuyal y el rosal. Y el rosal tampoco existe y es seguro que se ha muerto al irte tú. Todo es una cruz. Nada, nada más que tristeza y quietud. Nadie que me diga si vives aún. ¿Dónde estás? Para decirte que hoy he vuelto arrepentido a buscar tu amor. Che, pará. Gracias, gracias. Si no cerrás con Romano, hacemos una gira de tango. Olvídate, ¿no? Seguro. ¿Sabés qué? Rani al dente, lo tengo y todo. Hermoso. ¿Por qué este tema es el disco de tu vida, Rodolfo? No, no sé si es el disco de mi vida. Es uno que me gusta mucho. Sí. En realidad a mí me divierten mucho los tangos carcelarios. A ver. Sí, sí. ¿Cuáles serían los tangos carcelarios? Yo no los conozco. Como ando algo apartado por razón de manllamiento. Ando sin raje y sin vento y a polillo de parado. No lo digo de balurdo, pero tengo mi patente. Soy junado en el ambiente por el nene o el pesado. Pa' que vayan relojeando las campañas que yo tengo. Debuté por ley de juego en Bermudino Goya. Por lesiones y entrevero me comí la 89. Y ya está. Ya está ahí quedó. ¿Qué más querés? ¿Qué más querés? Vamos a ir al último tema del disco de la vida y te cuento que si lo que querés es divertirte y vivir una experiencia sin igual, ingresá ya a Betson.bet.ar y descubrí por qué Betson es el sitio de apuestas online más divertido de Argentina. Disfrutá los mejores casinos, disfrutá los mejores slots, casinos en vivo, blackjack, y si sos fanático de los deportes, tenés las mejores cuotas deportivas de todos los eventos del mundo. Además, duplican tu primer depósito hasta 100 mil pesos. Ya sabes, jugar responsablemente en Betson, tu sitio de apuestas online. Me sonriaca de sola. Me sonriaca de mare. E lo che ste figliole. Sti figliole. E varche dell'ampare. Me embriagué de ti, digo bien, de Fergo Angusto. Me treman las palabras, yo estas canciones sí. En realidad no están en todos lados. Ustedes que son maravillosos que encontraron este video. Sí, sí, hoy costó encontrarlo. Esas son dos cancioncitas sí. Que yo le cantaba siempre a mi mujer mirándola a los ojos. Cuando fuimos novios, después de casados, en los almuerzos, en las comidas. Y la primera que le cantaba era esta. ¿Desde los 80 están juntos? Me sobriacato, amore, me sobriacato de te. Cuando tú estás con me, en tus brazos, te agarrezas esta faccia, insieme a te, dolce amore, cuando tú estás con me, gopas tu core. ¡Qué lindo! ¡Mira! Contame esta historia de amor maravillosa. ¿Están desde el 80 están juntos? ¿Eh? ¿Desde el 80 están juntos? No. ¿Digo bien? Sí, nos conocimos en el 78, estamos juntos desde el 80, 81, sí. ¡Fua! Pero creo que estamos juntos desde siempre. Yo me crié ahí en Charcas y San Martín y está la confitería Monte Carlo donde nos juntábamos con mis amigos. Teníamos 19, 20 años. Y el encargado de la confitería era Sebastián, un mallorquino más malo que la peste. Era. No te prestaba el teléfono ni en broma. Claro. Porque no había teléfono en ese momento. Claro. Había el teléfono público, pero había que poner la moneda. Y enfrente estaba la cultural inglesa. Y una tarde estaba con mis amigos ahí sentados y entra una chiquita de 11 años a pedir el teléfono. Me dice, no, el teléfono no se presta, le dice Sebastián.
Dice, no, pues necesito llamar a mi casa. Me dice, el teléfono no se presta, el teléfono público. Salí de acá. Y yo lo escucho y le digo, Sebastián, préstele el teléfono a la nena, que yo le pago la llamada. Te cobraba 3 pesos la llamada. Sí. Yo le pago la llamada. Ay, gracias, señor, me dice. Claro, yo soy un muchachón de 20 años. Habla por teléfono y yo la escucho que dice, papá, por favor, vení a buscarme porque perdí la plata y un señor muy amable me pagó la llamada para que me vengas a buscar. Bueno, pobrecita, dije yo, ¿no? Pensé en mi hermana en ese momento que tendría la misma edad. Claro. Y cuando sale, colorada como un tomate de vergüenza, me mira de reojo y me dice, gracias, señor. Y yo me quedé mirándola así, le digo a mis amigos, yo me voy a casar con esa nena. 25 años después conozco a mi mujer. Le digo, ¿por qué no vamos a ir? Te voy a decir, yo me crié en Charcas y San Martín, la confitería Monte Carlo. Y cuando llegamos, me dice, ay, acá al lado vi una tía mía. Me dice, claro, la señora Febre. Le digo, claro, usted está apellido. Sí, enfrente estaba la cultural iglesia y yo un día perdí la plata y un señor que estaba ahí me pagó la llamada para que lo llame mi papá que me venga a buscar. Me dice, era yo. Y la nena era vos. No lo así puedo creer. Y así hace. Un amor que viene de otras vidas. Sí, seguramente. Sí, seguramente. Y hace 40 y pico de años que estamos juntos. Hermoso. Sí, claro. Rodolfo, querido, tengo acá para entregarte el disco de tu vida. Mira, te tiro de acá de la piola y rompemos. Sí. Rompa. Queremos ver esa tapa. A ver. ¡Fa! ¿Esa es la contratapa? Sí, para darlo vuelta. Mira, esa cámara lo puedo mostrar, Tano, querido. Muchas gracias. Rodolfo mira su disco, te cuento ya. Cambia tu economía en este instante. Basta de estaciones de servicio, basta de tránsito, de no poder estacionar nunca, de llegar tarde. Elegí libertad y vientito en la cara. Optimiza tu tiempo, comprate una moto eléctrica Sanra que la cargas con 100 pesos como un celular y vas a 100 kilómetros por hora con 100 kilómetros de autonomía. También podés tener tu concesionaria Sanra y ser parte del futuro. Escribiles a sunraargentina.com.ar o llamalos al 11 44 92 44 54. Sanra es ecología en acción. Elegí sin humo. Mirá. Vehículos eléctricos. Tu independencia en movimiento te lleva a tu destino. Ecología en acción. Sanra. Muy bien, en un ratito ahora vamos a pensar con Rodolfo un lindo tema para terminar cantando porque hoy hemos cantado muchísimo y nos quedan ganas de más. Pero me gusta esta pregunta, un actor como vos, tan prestigioso, que ha hecho todo y que ha trabajado con todos. ¿Qué actores, primero nacionales, contemporáneos, ahora que estén trabajando, admirás? Y a muchos, a muchos. Yo miraba profundamente a Pedro López Lagar, que trabajaba también el repentismo. A mí me gusta mucho trabajar el repentismo. Uh-huh. Y si también creo que hay que aprenderse la letra para olvidarla, para que surja en el momento de la acción, ¿no? Porque nuestro trabajo, los actores tienen un ángel de la guarda muy particular. Vos podés tener 41 de fiebre entre cajas, y si me tomas la fiebre cuando salgo al escenario, el personaje no tiene fiebre. Voy a tomar la fiebre y no tengo fiebre. Vuelvo a tener 41 cuando salgo, que ahí soy yo. Y me acuerdo que López Lagar hacía Panorama del Puente y Fernández, que fue a verlo un día, a ver la función, le pregunta, ¿cómo hace usted, maestro, para entrar? ¿Cómo hace usted, maestro? Lo miró y dice, así, se puso la gorra y entró. Exactamente, es exactamente. Mirá, mirá, tenemos. Maravilloso, maravilloso. Mirá, y bueno, después, de contemporáneos míos, todo, que sé yo, Dumont, Lupi, Brandoni, qué sé yo. Y aparte te diste. Juan Leirado, no me quiero olvidar de ninguno. Claro, trabajaste grande, con todos, aparte. Con todos. Digo, como sí, también sí, es como sí. una. Grandes compañeros, Gerardo, gran compañero. ¿Y de afuera, alguno que te gusta? Viste, bueno, ahora con Brandoni estuvo De Niro. Sí, vos bueno, sos amigo de Tony Bennett, tenés amigo de Niro. Uno que me gusta, sobre todo sus primeras películas. Después se le ven los tics a De Niro y eso no me importa. Tú sabes que pienso lo mismo. Sí. Bobby, medio flojardi las últimas.
Y, pero sí, Brando, Spencer Tracy. Sí. Pero el más grande de todo creo que es Mastroianni. Sí, seguro Mastroianni que sí. Mastroianni hizo de todo. Justo es italiano, de ¿no? De todo. No, pero no por italiano, sí, porque sí. Spencer Tracy ya también sí. era... ¿Vos sabés que Spencer Tracy? Tiene una anécdota, seguramente la conocés, solo si el público la conoce. Lo primero que iba a filmar en Hollywood... Sí. Con Katharine Hepburn. Sí. Esa saga que hicieron de marido y mujer, que eran sí. abogados los dos. Y entonces estaba Katharine Hepburn en la oficina del representante, del agente. Dice, ahora va a venir Spencer Tracy, lo va a conocer. Entra Spencer Tracy, que era un rechonchito bajito. Sí. Y Katharine Hepburn lo mira y dice, ¿te va a ser mi pareja? Dice, sí. Pero es muy bajito. Y Spencer Tracy lo escuchó. Y le dijo, no se preocupe, señora, ya la voy a poner a mi altura. Y estuvieron juntos 50 años. ¡Oh! Ya vamos a ir a cantar. Tenemos un bloque muy chiquitito. Yo les quiero decir una cosa. Es Rodolfo Rani, no es el protagonista de Succession. No se pongan nerviosos porque también es igual siguiendo con la serie de afuera. Gracias a los chicos de Black Music por acompañarnos siempre con todos los instrumentos para el programa. Corte chiquitito y ya venimos con cierre musical. Divino, maravilloso. No se muevan. Acá, programa de colección, sin dudas, el de hoy con Rodolfo Rani, que parece, si todo sale bien, que se viene gira nacional con Gerardo Romano por el país teatral. Vamos ahí, vamos a estar atentos. Estamos ahí, estamos nos queremos, ahí. Nos queremos enterar. Te vas a llevar un mail arroba Espíritu Libre Rosé, el vino espumante extra blue Rosé de mi amiga Pame David, que lo puedes conseguir en arroba Helénica Group. Muchísimas gracias, Brooksville, por vestirme. Rodolfo, recién pensaba, Otano, querido, yo ya entré sí. en confianza rápidamente. Acá nos ven de todas las generaciones, gente más grande, gente más chica, y mucha gente que le gusta mucho el arte, que se está formando, actores jóvenes, actrices, cantantes. Vos hoy, ya con el diario del lunes, con una carrera consagrada, habiendo pasado por todo, ¿qué pensás que es algo útil que vos le puedes decir a las nuevas generaciones? En este momento tienen que tener mucha paciencia porque nosotros, mi generación, aprendió trabajando. Porque cuando yo empecé no había formación. Maestro de teatro, no había formación. Estaba el Conservatorio de Arte Escénico, porque tenía una escuela española muy, muy, claro, muy declamativa, declamatoria, sí, era, sí. ¿no? Más cercano a la zarzuela, todo sí, ese sí, sí. Entonces aprendíamos trabajando. Yo tuve la fortuna de trabajar con los más grandes. Desde Sandrini, Arata, Mario Fortuna, Milagros de la Vega, con todos. Entonces uno aprendía trabajando. Y con el tiempo vas haciendo tu propio método de trabajo, sin sí. duda. Pero uno aprendía así. Y en este momento hay muy, muy buenos maestros. Está sonando mi teléfono, no sé qué me es da. Espectacular. No tiene WhatsApp, pero le suena el teléfono. Atende, ¿quién será? Por favor. Atende. No quiero ver, a ver. Yo un sé momentico. Quién es, yo sé quién es. ¿Quién es? Está al aire. ¿Quién es? Ni idea. Porque... ¿Querés que atienda yo? No, porque es un número... Yo sé quién me llama por las últimas tres cifras. Y eso no esta no la conozco, no sé. Bueno. Alguien que, ¿alguien que no sabe que estoy acá? Un stronzo. Paciencia y fe, entonces. ¿Nos vamos cantando, maestro? ¿Nos vamos no? cantando con un poquito gusto. De Sol es Mío? Quédate en Pasó en América. Como te digo, todas las noches sueñen cosas lindas que seguro se cumple. Gracias, maestro. Gracias a vos. Un placer. De verdad. Mana tu sole, chiuve lo ne, o sole mio, sta in fronte a te. O sole mio, sta in fronte a te. Sai fronte.